Muy buena familia, hoy vamos a recorrer el pueblo de Abbott. Es uno de esos lugares que permanecen en el tiempo, fundado a partir de la estación de tren que se inauguró el 1 de mayo de 1892. Está ubicado en el kilómetro 25500 del ramal Cañuela Las Flores, del ex ferrocarril del Sur, que hoy es el Ferrosur Roca. Esta estación lleva el nombre del ingeniero inglés Samuel Abbott, que se desempeñó durante muchísimos años como gerente del ferrocarril del Sur. Pero anteriormente, la estación se llamaba Santiago Craig, que fue uno de los primeros habitantes del pueblo, y en donde él tenía sus tierras. Luego de fallecer, la viuda Gregoria Albina López dona las tierras para crear esta estación de tren. Y otro dato de color, en donde fue la casa de Santiago Craig, tiempo después se creó la primera escuela del pueblo. Después de dar vuelta por todo el pueblo y recorrer la estación y darnos cuenta de que no había ningún lugar abandonado, tratamos de buscar un poco de adrenalina. ¿Será que la encontramos?
llevaba? ¿Eh? ¿Qué llevaba, Wally? ¿Usted qué sabe? Sí, por lo visto, piedra. Por lo que estaba ahí a los costados, boludo. ¿Y dónde estamos? En Abbott. ¿Qué hacemos en Abbott nosotros? No hay nada abandonado por acá. No, ni nada. Nada abandonado. Somos zapateros, boludo.